Un artículo de la web china PAC News ha acusado a un think tank australiano de buscar incrementar el gasto militar mediante el fomento de la narrativa de la amenaza china. El artículo sostiene que el Instituto Australiano de Política Estratégica está financiado por el Ministerio de Defensa de Australia y los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Tenemos más detalles. Esta es la enésima vez que los medios chinos y extranjeros destapan el trasfondo de los llamados think tank. Esta vez se ha anotado la cantidad exacta de fondos. Se han criticado ampliamente las acciones de la organización, incluyendo a especialistas de Australia. Frente a estos hechos, la creación de información falsa y la difusión de rumores malintencionados para desacreditar a China constituirán una vergüenza para sí mismo.